Hablar de la historia de la Iglesia de Madrid Talenza es hablar del inicio mismo de la Iglesia Adventista del séptimo día de la capital de España. Su andadura comienza en el año 1912, es decir, 104 años de historia. Fue fruto de la labor de un colportor. Y aunque se preguntarán algunos qué es un colportor, dado que es una palabra que no aparece en los diccionarios españoles, sin embargo representa a todos aquellos hombres que dedicaron su vida a la difusión y venta de la Biblia y literatura cristiana. Aquel colportor a quien debemos el inicio de nuestra iglesia en Madrid se llamaba Salvador Iserte Santa Fe, que llegó a nuestra ciudad con el objetivo de compartir su esperanza en el advenimiento de Cristo y preparar el terreno para el inicio de una congregación adventista. Del primer miembro bautizado en el año 1913 solo tenemos un nombre, se llamaba Modesta. A partir de esa fecha comienza a surgir en la capital de España una congregación que por supuesto no tenía aún un lugar oficial de reuniones. Estas eran celebradas en los hogares. Era difícil la situación en aquellos años. El mundo estaba en guerra. A esto se debió el lento caminar de nuestra feligresía, que en el año 1922 aún se reducía a 3 adventistas. Fue el pastor Frank Bond, uno de aquellos 2 primeros misioneros llegados a España, quien se desplazó a Madrid y consiguió consolidar la congregación, que en 1924 ya contaba con 41 miembros. En ese mismo año, en 1924, los creyentes de Madrid ya disponen de su primera capilla, situada en la calle Francisco de Rojas, número 7. En 1924, la congregación se traslada al que en su momento sería el mayor de los templos adventistas de España, situado en la calle Raimundo Lulio, número 5. Después, años más tarde, en 1929, la Iglesia Adventista se traslada a la calle de Río Rosas, número 25. Y de pronto se viene todo abajo. Cuando el 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española, la Congregación Adventista de Madrid, desgraciadamente, desaparece. Corrían malos tiempos para todos los españoles, y especialmente para aquellos que se enfrentaron, en unos casos, a la tradición, la indiferencia y la ignorancia, y en otros con el odio hacia todo aquello que oliera a religión. Si a todo esto se le suma el miedo, el hambre, la falta de solidaridad, las tradiciones y un largo etcétera, podemos comprender mejor el valor y la fe inquebrantable de los adventistas de aquella época, cuando lo que tanto les había costado construir parecía repentinamente que caía en destrucción. De las 10 iglesias organizadas en toda España y los 403 miembros bautizados hasta 1936, después de la guerra, a finales de 1940, tan solo quedaban unos 200 miembros. Tan solo 2 iglesias, Barcelona y A Coruña, no fueron cerradas por orden gubernamental. Las demás fueron clausuradas, entre ellas la de Madrid. No obstante, y a pesar de no disponer de templo, ni siquiera de pastor, los adventistas de Madrid, apenas una veintena de miembros, se reunían en las casas o mantenían su fe aislados. Durante aquellos terribles años, seguían leyendo la Biblia que mantenían escondida en la chimenea de su casa. Tras el conflicto bélico y una vez reunida nuevamente la feligresía de Madrid, la cual aumentaba de forma extraordinaria, se adquirió el primer piso del inmueble donde hasta el día de hoy está situada nuestra iglesia en la calle de Alenza número 6 y cuyo bajo lo ocupaba una carpintería que más adelante después sería adquirida y albergaría el templo que se conserva hasta el día de hoy. A lo largo de los años y en sus diferentes fases, el edificio que ocupa nuestra iglesia ha albergado la escuela misionera, o mejor dicho, el seminario, donde se formaron nuestros primeros pastores, un colegio de primaria y secundaria, un internado para señoritas,
el templo principal de la ciudad, las oficinas de la Dirección de la Iglesia de España y todavía conserva el honor de ser el único templo no católico de nuestro país visitado por una reina de España. A esta iglesia de Alenza le cabe el honor de haber dado lugar a las 22 iglesias adventistas que existen hoy en Madrid. Llevo la iglesia de Alenza, es una iglesia de españoles sobre todo, pero también con muchas nacionalidades. Un punto de encuentro de personas de toda España y de todo el mundo. Rumanos, africanos, así es que tenemos una gran diversidad cultural. Que sin duda favorece el crecimiento espiritual de todos los creyentes, que supone su principal propósito. En una iglesia de aproximadamente unos 600 miembros, tenemos muchísima actividad, con muchos departamentos formados por personas voluntarias que trabajan durante uno o dos años en esos departamentos, sirviendo a necesidades sociales, espirituales, de toda esta gran membresía. Debido a la diferencia de edades también, pues tenemos que tener departamentos que se ocupen de los jóvenes, tenemos departamentos que se ocupan de los niños, tenemos ministerios especiales para la mujer, para atender necesidades también sociales, necesidades de pareja, tenemos departamentos que se ocupan de la familia, también tenemos departamentos que se ocupan especialmente de personas de fuera de nuestra iglesia. Primero, departamentos que dan a conocer a otras personas la palabra de Dios, como son departamentos de ministerio personal, de evangelismo. Llevó a cabo hace ya mucho tiempo el Ministerio de las Cárceles. Este ministerio, que es tan importante puesto que ya el mismo Jesús habló de los que están presos en las cárceles, que deberíamos ir a visitarlos y no tienen ni familias, no tienen ni amigos, no tienen gente que puedan ir a visitarlas. Actualmente tenemos a Atilio, un preso que conoció a Jesús en la cárcel, pero que después, gracias a Dios, se convirtió y es él el que lleva a cargo este departamento aquí en nuestra iglesia. Tengo 30 años, soy paraguayo, provengo de una familia de 4 hermanos. A la edad muy pequeña, mis padres decidieron separarse para siempre y esa separación conllevó que los 4 hermanos quedábamos esparcidos en diferentes familias, que cada uno sufriera unos maltratos. Y a la edad ya de 15 años, mi madre decidió llevarnos a vivir en Argentina, en Buenos Aires, a vivir en una villa que se llama 1114, la más peligrosa de Argentina. En ese lugar convivíamos con las mafias, con el mundo de la delincuencia, la prostitución, la venta de armas. Yo cuando era pequeño, mi abuela siempre me decía, el que no estudia el día de mañana no va a hacer nada y nunca se ha equivocado. Pero cuando estuve viviendo en ese lugar, a través de las amistades, formamos nuestra propia banda y llegamos a ser delincuentes. Una banda muy organizada, muy conocida en Argentina. Llegamos a robar restaurantes, supermercados, bancos y nuestro mayor robo iba a ser un blindado que llevaba aproximadamente 3,5 millones de dólares. Pero no lo llegamos a robar porque la policía infiltró un policía a nuestra banda y fuimos detenidos. Antes de ir a la cárcel, mi vida era un desastre. Conviví con las armas, con el poder, con la droga. No solo quería detenerme la policía por un intento de homicidio a un comisario, donde fui herido yo y también le herimos al comisario con 8 impactos de bala, sino también la mafia del Sendero Luminoso del Perú, que eran guerrilleros, formaron su propia mafia, una de las mafias más grandes actualmente en Buenos Aires. Me hicieron culpable que yo maté al hijo del capo, pero en verdad yo no fui, fue la policía, pero su padre un día pagó a 5 sicarios para que me matasen, pero no lo logró. Una noche fuimos detenidos por la policía y fui a conocer lo que es el infierno carcelario. En ese lugar es la lucha del más fuerte, la supervivencia del más fuerte. El débil termina muerto. Ahí uno tiene que luchar por dónde comer, por dónde dormir, por poder hablar por teléfono, todo es una lucha y es con cuchillo. Llevaba 2 años detenido hasta que un día, desesperado, ya no aguantaba más porque el director del penal me confinó durante 4 meses por ser un salvaje,
por ser un peleador. Me confiné en una celda 23 horas al día y solo una hora al día me permitía salir de la celda para poder ducharme, comer y hablar con mi familia. Al llegar los 3 meses confinado, me caí de rodillas un día, lloré amargamente, desesperado, porque ya no tenía ganas de vivir, porque las consecuencias de mis actos no solo llevaba a destrozar mi vida ahí dentro, sino también de toda una familia que venía sufriendo detrás de mí. Eso no lo podía seguir soportando. Entonces me caí de rodillas, lloré amargamente y vino mi pensamiento, un mensaje de mi abuela cuando era pequeño que me dijo: mira, nieto, hay un Dios en el cielo que todo lo que uno le pide y si es su voluntad, Él te escucha y te ayuda. Al volverme eso en la mente, me acuerdo que le dije: Señor, si en verdad existe, por favor, necesito tu ayuda. Desde ese momento he aprendido a vivir con Dios. Dios acudió a mi rescate en las cárceles. Me he convertido en la cárcel, he conocido el cristianismo en la cárcel. He cambiado totalmente por la gracia de Dios. Estuve en la cárcel 4 años, 3 meses y 27 días. He recorrido 6 penales de máxima seguridad. Muchas veces estuve en borde de la muerte, me apuñalaron, estuve muy grave. Pero Dios siempre estuvo ahí para rescatarme. Actualmente estoy casado, tengo una esposa fabulosa que estamos esperando un niño. También soy anciano en la iglesia de Madrid Alenza. Soy director de Pionero y director del Ministerio de las Cárceles. Se acercan todos los domingos unas 20, 25 voluntarias que a través del locutorio lo que hacen es visitar a las internas. También tenemos otro tipo de visitas que es el que se llama vis a vis, donde un servidor y también esta pareja que he nombrado, José Miguel y Rosa, pues nos alternamos los jueves y vamos a la capilla donde les damos pues estudios bíblicos, cantamos y fortalecemos ese alma que está tan necesitada. Después que visitan a través del locutorio o en la capilla, recogemos sus mails y nos ponemos en contacto con sus familiares. Los familiares agradecen muchísimo estas visitas porque se dan cuenta que sus hijas se encuentran en estos centros penitenciarios, donde agradecen mucho que les podamos llevar ropa, les podamos llevar también algunas cartas y sobre todo noticias de sus familias, de sus esposos, de sus hijos. Y a través de este contacto, pues poco a poco van teniendo la esperanza de que un día saldrán, puedan rehacer sus vidas y podrán también dar a conocer a Jesús, que es la esperanza que tenemos todos. Tenemos también departamentos que ayudan a personas en necesidad, como es ADRA, que es una ONG. También tenemos el departamento de pobres, que se encarga de ayuda especial a personas muy necesitadas, personas que se están quedando en la calle, personas que se están quedando sin hogar, tanto de nuestra iglesia como de fuera de nuestra iglesia. Estoy trabajando en Ministerio Solidario desde hace ya más de 5 años. Empezamos a trabajar una persona, dos y tres. El grupo ha ido creciendo hasta ser bastantes y sigue creciendo. Ahora pues ya somos 70 personas las que hacemos esta actividad. En base a lo que dice la palabra de Dios, en Mateo 25, del 34 al 36, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Nuestro proyecto es cada semana pues salir con 120 tarrinas de comida caliente los sábados a las 6 de la tarde, más o menos. Ellos lo reciben con mucho cariño y estamos felices de hacerlo. Pero no solamente es la comida, es también estar con ellos, hablar con ellos, una palabra de aliento, un abrazo, un beso, a lo mejor a personas que
porque normalmente la gente no se acerca. Entonces lo que hizo Jesús, se acercó a las personas más humildes, a los que estuvieron en la calle, a los que estaban enfermos, pues Él estaba allí dispuesto para estar junto a ellos. Ese calor que nosotros les queremos transmitir a ellos es el calor y el amor que nos da Jesús para que nosotros podamos también compartirlo con ellos. El testimonio más bonito es ver que una persona cuando abre una tarrina de comida, pues se siente feliz y dice: Señor, yo creí que este día no iba a comer, estoy primer día en la calle, y se come con tanta alegría, con tanto reconocimiento a Dios en primer lugar. Siempre les decimos que a pesar de las circunstancias de estar ahí, pues Dios los quiere, que son un tesoro, que Él los hizo, y que tengan la esperanza de que llegarán tiempos mejores. En esta vida a lo mejor no, pero cuando Jesús venga y a todos nos lleve, y ellos tendrán su lugar junto a Jesús. Y a través de esos distintos ministerios, intentamos llegar no solo a los miembros de nuestra Iglesia y atender sus necesidades, sino también a personas que están en la calle, en nuestro vecindario, en nuestra sociedad. Especialmente tenemos una reunión de oración que comienza a las 8 todos los martes, y también tenemos una reunión de viernes a las 8. Y no tropecemos en la misma piedra que tropezaron otros antes que nosotros. Pues es un mensaje de esperanza maravilloso. El mensaje de que a pesar mío Dios quiere salvarte. Y si hace falta una arrastras, intentarás sacarme de mis adicciones, sacarme de mi pecado, sacarme sabe lo que va a pasar, no es que el Señor no sabe lo que va a pasar. Ahora bien, el Señor nos da a nosotros la libertad de tomar nuestras decisiones. Y si tú eliges un camino, pues el Señor sabe cómo va a ir ese camino. Como si eliges otro, Él también sabe qué va a pasar cuando tú tomes una decisión. Yo pertenecía a la Iglesia Católica, era católica, y yo era una persona religiosa, siempre he sido una persona religiosa, pero conocí a los adventistas por un familiar y que venía a la iglesia, y entonces nos habló a mi familia, y entonces yo sentí curiosidad por qué era aquello, que esa iglesia que yo no conocía y que aún vi, porque yo vivía en el barrio. Y yo no había visto nunca esa iglesia. Y entonces empecé a ir. La primera vez que fui, vi una boda. Y la verdad, me sentí muy bien, me sentí cómoda. Entonces continué yendo a la iglesia y ya no dejé de asistir a la iglesia. Hasta el día de hoy. Dios está pendiente de nosotros. Dios nos ama, que ha muerto por nosotros. Nosotros somos rebeldes ante sus ojos, pero Él siempre está dispuesto a abrirnos la puerta. He aprendido a convivir con Dios y nunca me he decepcionado. Un cristiano siempre tendrá su lucha, siempre se volverá a caer, pero siempre estará Dios ahí para levantarlo. Les animo a creer en Dios porque Dios realmente existe. Cuando yo era pequeñita, yo no lo viví, sino lo he escuchado, la iglesia estaba siempre cerrada. No podíamos manifestarnos mucho, tampoco podíamos salir a la calle como ahora y estamos hablando, porque podían cerrar la iglesia, ya habían cerrado en algunos otros momentos. Y en una ocasión hubo un hecho extraordinario. Parece ser que llegó la policía para cerrar la iglesia. Y semanas más tarde, en algún momento, la misma policía informó al pastor y le dijo que habían ido para cerrar el templo, pero habían encontrado unos hombres como una especie de guardaespaldas grandes que les habían intimidado tanto simplemente con su mirada que no habían podido llevar a cabo el hecho al que iban, que era cerrar el templo. Aquello era sorprendente porque les dijeron, bueno, ¿quiénes tenéis vosotros de tanta
fortaleza y tanta de una personalidad tan tremenda que asustó a los propios policías. Por supuesto que nosotros entendimos, o entendieron los adventistas de aquel momento, aquel hecho como que habían sido los ángeles del Señor que habían protegido el templo y no se había suspendido en absoluto el servicio dentro de la iglesia. Eso fue un hecho muy, muy impresionante que hasta hoy yo recuerdo y me impresiona, porque saber que el Señor guarda de tal manera su iglesia es algo que nos hace ser más fuertes y tener la seguridad de que el Señor cuida de nuestra iglesia, cuida del evangelio que nosotros tenemos que predicar. Así es que si quieres conocernos, pues no tienes más que visitarnos, serás bienvenido.